Felipe de Jesús Cortés Aragón, presidente del Club de Caza y Tiro de Durango, premió a los ganadores de pistola de la tradicional tirada de plata del 459 aniversario de la Fundación de Durango. El balcón de 25 metros definió al ganador tras un desempate en el que Jorge Villaseñor de Chihuahua se apoderó del primer lugar y con el segundo se quedó Manuel Pereda de Torreón, Coahuila. Completó el podio Luis Abraham Cano de Parral, Chihuahua. En 50 metros, de nueva cuenta, Jorge Villaseñor se apoderó del primer sitio y para definir el segundo puesto se empataron sus paisanos Mauricio Rey y Luis Castañón. En 75 se llevó el primer lugar Saúl Ibarra de Gómez Palacio y para definir el segundo se enfrentaron Eduardo Quiñones de Durango y Jorge Villaseñor. Finalmente, en 100 metros, el ganador fue el chihuahuense Marco Guillén y en el segundo puesto Juan Manuel Freire de Guadalupe Victoria y complementó el podio el chihuahuense Rubén Mayagoitia. En el acumulativo con 56 siluetas abatidas, Jesús Maínez fue el ganador. Le siguió Mauricio Rey con una menos y Rubén Mayagoita con 54 siluetas, todos de Chihuahua. Y bueno, pues decirles que el día de hoy nos apedrearon en el rancho, como no me dicen. Felicidades, Chihuahua, se llevan ahí casi la mayoría de los balcones. Quiero reconocer la gran calidad de tiradores en todos y cada uno de los equipos de los diferentes estados y municipios que tuvieron bien acompañarnos. Agradecer la presencia de mis compañeros presidentes del club y sobre todo hacer un reconocimiento a una persona, y lo hago ahorita, un reconocimiento a quien yo admiré en su momento y fue un gran tirador de alto poder. Me refiero a usted, químico. Al químico Eduardo Quiñones, brindémosle un fuerte aplauso, que para mí es un orgullo tenerlo.